Todavía están haciendo trabajos de cuidado, de revisión, guardia ceniza que le llamamos nosotros. Ya está bastante controlado el fuego, pero bueno, una dotación está regresando y la otra queda haciendo las guardias de ceniza. Era bastante grandecito, por lo que parece, estaba por agarrar un cañaveral. Sí, tomó parte de dos cañaverales, dos médanos, y ahora se estaba un poco aislando la parte de un médano que quedaba circunscrito por lo quemado y por las siembras que hay, así que no había problema en la parte de lo que es este incendio. Lo que sí, había que tomar precauciones en la ruta por los humos y esas cuestiones, ¿no?, que imposibilitan un poco la visión. ¿Cuántas dotaciones trabajaron? ¿Tuvieron también allí el auxilio de policía caminera o la gente del peaje? Sí, positivo. Siempre nos apoya la policía caminera, la gente del peaje, cuando se llega con precaución a la ruta, y dos dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando en el lugar. Bueno, ojalá que se tenga más precaución, ¿no? Siempre pedimos y hacemos la tarea de prevención en esta época donde está la sequía de por medio. Sí, estamos con muy alto riesgo de incendio, los pastos están muy secos y, bueno, los rastrojos y todas las cuestiones, ¿cierto? Fundamentalmente en la ruta, de no arrojar colillas de cigarrillos y lo que puede provocar de... los humos que pueden provocar accidentes también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá que paremos con un poco porque vienen de incendio a incendio diariamente y bueno, cuando son largos recorridos como este, también nuestros bomberos se agotan, ¿no? Sí, exactamente. Sí, últimamente estamos con bastantes actividades y bueno, pero es para eso estamos y tenemos que hacer prevención fundamentalmente, gracias a ustedes que siempre nos apoyan con la comunicación y con los avisos de que se tomen las prevenciones y las precauciones sobre todo lo que podría ser accidentes e incendios.